Comienza un nuevo día. Una ciudad cualquiera de nuestro planeta se pone en marcha. Todo parece indicar que va a ser un día bonito. Como cada jornada, nos dedicamos a nuestras obligaciones. Por la mañana, el día ya está prácticamente sentenciado. Ya sabemos a quién vamos a ver y a qué hora vamos a hacer cada cosa. En nuestras vidas hay poco margen para el imprevisto. Esa monotonía hace que lo cotidiano sea menos emocionante, cierto es, pero al mismo tiempo nos da una sensación de tranquilidad. La mecánica de la sociedad funciona gracias a la siguiente conjetura. Cada día repite sistemáticamente el esquema del anterior, pero de repente se produce la catástrofe. No sabemos medir su amplitud y la angustia nos invade. ¿Y si no fuera un fenómeno aislado? ¿Y si fuera algo más aterrador? ¿Y si hubiera comenzado el apocalipsis? La concepción popular de apocalipsis significa catástrofe. Sería un equivalente a fin del mundo. Existe un libro, La Apocalipsis de Juan, que consta de 22 capítulos y que es el único de toda la colección bíblica en el que aparece la palabra apocalipsis en su título. La palabra apocalipsis es de origen griego y significa revelación. Como no sabemos lo que quiere decir, lo único que tenemos en cuenta es que, desde hace siglos, esa palabra tiene una connotación de catástrofe. La visión que solemos tener del libro del Apocalipsis es así porque percibimos que hay una serie de plagas, siete sellos, siete trompetas y siete copas que anuncian desgracias y catástrofes de gran envergadura.